Atención, que el sátrapa de Marruecos está muy, muy enfermo. Y esto puede suponer, pues, incluso una caída de la monarquía por medio de otros grupos que están en contra de la monarquía en Marruecos. Miren lo que dicen. El evidente deterioro físico de Mohamed VI dispara las alarmas. Dice, el deterioro de la salud del rey de Marruecos, Mohamed VI, ocupa estos días titulares de la actualidad internacional. La sarcoidosis, enfermedad que padece desde hace años, está afectando a su cuerpo de forma rápida y los actos públicos del monarca son muy reducidos. Se trata de un trastorno del sistema inmunitario que afecta en particular a los pulmones y los ganglios linfáticos y produce dolores respiratorios, pérdida de peso y fatiga. El rey Alawi reapareció hace unas semanas en la inauguración de la ciudad de los oficios y las habilidades de Rabat y lo hizo con aspecto demacrado y el rostro pálido tras experimentar una notable pérdida de peso. No quedó casi nada de su cuerpo más que piel y huesos. Ha perdido mucho peso, dice un informe médico de Mohamed VI. El periódico francés Afrit asegura que además de hacer frente a la enfermedad, preocupa su siguiente guerra de sucesión por el trono real. La enfermedad de Mohamed VI dispara las alarmas en los círculos reales y políticos de Marruecos, especialmente ante la ausencia de un plan claro para la entrega del poder en caso de fallecimiento del rey o su abdicación. Según el análisis del digital galo, la sucesión recaería en el joven príncipe heredero, Mulan el Hassan, ya que según la línea de sucesión en el reino de Marruecos, el príncipe heredero toma el poder de su padre. El propio rey Mohamed VI asumió el poder tras la muerte de su padre, el difunto rey Hassan II, lo que significa que hoy el candidato legítimo para sucederle es su hijo y el príncipe Mulad Hassan. Señor Vera, esto es muy preocupante, sobre todo porque sabemos que en Marruecos hay movimientos nacionalistas que están en contra del rey, que dicen que tienen que tomar una postura más agresiva, por ejemplo, con respecto a España. Es verdad, seguimos diciendo, es verdad que este rey ha tratado a España, sobre todo de la mano del señor Sánchez, pues de una forma humillante, ¿no? Pero claro, los que están de atrás apretando a la monarquía son todavía más radicales y sobre todo en Marruecos podría entrar pues ese islamismo radical que cree esa inestabilidad en una zona como Marruecos que ya sería ya muy, muy, muy preocupante para España y para Europa, ¿no? Sí, o sea, peor, o sea, siempre se puede ser peor, peor con España que lo que ha sido el actual rey, pues hombre, tendría que ser prácticamente que invadieran Ceuta y Melilla o que nos declararan la guerra, ¿no? O que se quisieran quedar con las Canarias, porque ya nos han apretado bastantes. Y es algo que siempre, siempre se hace desde Marruecos. Francamente, yo creo que el peligro sobre todo viene por la posibilidad de que pudiera haber un movimiento islamista radical duro que pudiera tener la posibilidad de alzarse con el poder en Marruecos, cosa que a nosotros nos tendría que preocupar muchísimo caso de que ocurriese. No lo veo demasiado posible porque Marruecos es, digamos, uno de los países más mimados por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho interés en Marruecos, en controlarlo, tiene bases y difícilmente va a permitir que Marruecos evolucione hacia un régimen islamista radical, porque son demasiados los intereses que se juega y también, por otra parte, Estados Unidos, yo creo que intentaría, en último término, que esa política de radicalización de Marruecos con relación a España tampoco se produjese, porque tampoco le interesa para nada a Washington. ¿Y qué sabemos del hijo? ¿Qué perfil tiene? Le pregunto yo a usted. Bueno, el hijo seguiría un poco lo que ha hecho el padre, ¿no? Y lo que hizo, esa estabilidad. Y lo que hizo el abuelo. Y que hizo el abuelo. Porque esa es la clave, es decir, claro, en los regímenes hereditarios. Pero hay que recordar que ya en algún momento, reciente además, hubo hasta un intento para derrocarle al rey actual. Sí, pero pues que en los regímenes hereditarios estos, pues claro, nunca sabes qué puede pasar. El problema es que nuestro vecino de abajo, claro, entonces claro que es un tema grave, ¿no? Es decir, si tú no tienes conocimiento de cuál es el perfil de este posible heredero, porque hombre, si es como el que tenemos ahora, si es como el padre, pues ya está, pues ya sabemos lo que hay, ¿eh? Y tampoco está la cosa tan mal, ¿eh?
Pero si es una persona, por ejemplo, radicalizada y entonces empieza a dirigir, ¿no?, la presión contra la Ceuta, Melilla, las Canarias, no sé qué, pues entonces ya tenemos un problema. O si por el contrario es una persona débil que internamente no tiene, bueno, mucha relevancia. Bueno, si es como el abuelo invadió el Sáhara con la Marcha Verde. Si es como el padre, ha invadido Ceuta. De aquella manera. Bueno, tampoco es que hayan sido santos. Entre usted y yo. Y usted que le gusta además la historia militar como a mí, el padre lo hizo muy bien, iba a decir otra cosa, porque aprovechó un movimiento de debilidad de España para entrar allí con gente andando, o sea, ¿me entiende lo que quiero decir? O sea, si salió con la suya, oye, pues chapó, ¿eh? ¿Qué quieres que le diga? Otra cosa es, si este heredero, que no sabemos cómo está este hombre, porque sí, que a lo mejor está enfermo o no, pero vamos, si un heredero es débil y ahí aprovechan otras entes para derrocarle, pues entonces podemos tener aquí abajo una yihad de esas, y entonces eso sí que sería un problema de narices. Y entonces, bueno, pero oye, igual no hay mal que por bien no venga, porque a lo mejor de esa forma pues volvemos a tener a las Fuerzas Armadas como Dios manda, no como las tenemos ahora, que están hechas unos zorros. Sí, la verdad es que las imágenes del rey de Marruecos sí le muestran con un deterioro físico muy avanzado, no solamente porque estás muy, muy, muy delgado, sino que se le ve desmejorado, con dificultades para moverse, con un equilibrio complicado. Hay que preocuparse por eso, y efectivamente esa es una enfermedad de estas que deja huella y que, bueno, pues se puede acabar con la vida de cualquier persona. Por tanto, sí que es bueno preocuparse, y habrá que esperar que efectivamente el hijo sea más o menos como el padre y como el abuelo, porque aunque han sido duros y nos han hecho las cosas de siempre, pero efectivamente no han sido tan radicales como para declararnos, no sé, una hostilidad permanente. Uh-huh. Ahora, los cambios se pueden producir. Fíjese lo que pasa en Arabia Saudí. Arabia Saudí ha sido hasta ahora, pues hasta hace poco, un aliado, digamos que muy contundente de Estados Unidos, y de un tiempo a esta parte, desde que se produjo el último cambio en las estructuras de arriba del poder, pues Arabia Saudí ya no es el que era, y ahora está haciendo alianzas. Pues lo último ha sido llegar a un acuerdo impensable en otro momento con Irán directamente, o sea que las cosas cambian, cuidado.